pronóstico para la noche del domingo y la madrugada del lunes. Empecemos por la región Caribe, donde se espera un cielo parcialmente nublado con lluvias que se mantienen a lo largo de la madrugada sobre Córdoba, Sucre, César y Bolívar. También sobrevendrá actividad eléctrica. A la altura del archipiélago de San Andrés y Providencia anochecerá con nubosidad variable y tiempo seco. Persisten las cadenas nubosas sobre el litoral pacífico, donde se avecinan lluvias con tendencias eléctricas en Chocó, Valle y Cauca. El resto de la región enfrentará lluvias variables como en Nariño. Se mantiene la lluvia intensa en la región andina, especialmente sobre Antioquia, Santander, Risaralda. No sobra advertir que anochecerá con nubosidades variadas y lluvias suaves en Boyacá. En el Piedemonte Llanero seguirán las lluvias, las más densas sobre Vichada y Arauca, acompañadas de descargas eléctricas. En la Amazonía se mantienen las lloviznas y cada vez serán más fuertes en Vaupés, Guainía, Guaviare y Caquetá. El Amazonas colombiano se irá a dormir entre nubes. Y llegamos a Bogotá, donde se avecinan sistemas nubosos constantes acompañados de tiempo seco. Mucha atención a las principales alertas a nivel nacional. Alerta roja por desbordamientos en ríos de Meta, Vichada, Guainía, Urabá y Chocó. Alerta roja por incendios en las regiones Caribe y Andina. Alerta roja por deslizamientos en norte de Santander. Alerta naranja por viento y oleaje en el mar Caribe y por lluvias en el Océano Pacífico. Para mayor información sobre el pronóstico del tiempo, visítenos en www.idean.gov.co. Te invitamos a consultar la aplicación Mi Pronóstico del IDEAN. Ahora con información sobre deforestación, rayos, pronósticos y alertas a nivel municipal. Disponible gratis para iOS y Android.